te presento al saltarín Eli Torcido, una insólita ave nativa de América del Sur que es capaz de cantar sin abrir su pico. Así es, para cortejar a las hembras, los machos mueven sus alas hacia arriba y emiten un sonido similar al de un instrumento de cuerda al aletear sus alas hasta 100 veces por segundo, un efecto sonoro conocido como sonatación. Muchos le cantarán esta hembra de color amarillo verdoso, pero solo ella escogerá el ganador, una maravilla más de la naturaleza. ¡Increíble! El Springbok es un animal maravilloso, puede alcanzar los 88 km por hora y realizar espectaculares saltos de más de 4 metros de longitud en los que parece estar levitando, por lo que también se le conoce como gacela saltarina. Los machos tienen en la espalda un penacho de color blanco, el cual se abre como abanico y emite un olor dulce parecido al algodón de azúcar. Esto sucede cuando está excitado, cuando desea atraer a una hembra o cuando está a punto de morir, donde su penacho se abre por 2 minutos antes de fallecer. ¡Increíble! Este es un macho embarazado dando a luz a cientos de crías. Así es, el caballito de mar es una de las pocas especies en el mundo donde el macho queda embarazado. Después de un romántico baile donde ambos quedan pegados, la hembra introduce todos sus óvulos a la bolsa incubadora del macho, quien a su vez libera su esperma con la intención de que estos se vayan fecundando al ingresar. Así, el macho se encargará de la gestación y expulsará a sus crías cuando estén completamente desarrollados. Dependiendo de la especie y tamaño, pueden expulsar desde 30 hasta 2000 crías en segundos. ¡Increíble! Sus ojos iluminan las oscuras profundidades del Océano Indo-Pacífico, por donde habitan en grandes cantidades. Se trata del pez ojo de linterna, aunque en realidad no son sus ojos los que brillan, sino una bolsa que tiene debajo de ellos, llena de millones de bacterias luminiscentes. Esta luz le sirve para cazar a sus presas, comunicarse entre ellos, atraer parejas y confundir a sus depredadores. Existen 9 especies de ellos que suelen vivir entre los 5 y 50 metros de profundidad. ¡Increíble! Este es el pájaro más misterioso que existe por su forma facial diferente a cualquier ave y por su particular canto, al que muchos comparan con el llanto de un niño. Cuenta una antigua leyenda que esta ave fue un niño perdido en la selva y que la madre naturaleza, conmovida por su llanto, lo transformó para que pueda volar y encontrar a su madre. El urutaú, pájaro fantasma, pájaro bruja o ayaymama, es un ave de ojos color negro o amarillo que caza insectos de noche y durante el día duerme mimetizado en un tocón de árbol. Habita en América del Sur y del Centro. ¡Increíble!